policía los hace detenidos, ¿sabes? Changuito cuadro, el cabeza cuadro, el otro parece que venía a disparar más antes, pero vi yo. Era como que el otro lo venía, o como uno lo venía amenazándose. Sí. No, no, él ha dicho de aquí que lo mata porque robó la casa de él, nada más, no, eso ajá. Más allá no, no te puedo decir más. Ajá. ¿Lo venía amenazando con el cuchillo? No, no, yo lo vi venir caminando el chango con el cuchillo, pero es que era raro, si vos compras un cuchillo, lo metes, lo doblas en un papel, claro. Lo metes en un papel. Te dan algún envoltorio. Claro, no, no, pero él venía con la mano así, desfundado. ¿Le llamó la atención? Claro, te llama la atención. ¿Cuál es que claro. No te va a llamar la atención? Si un somos de acá y te veo con una cosa, con una pistola en la mano, no vaya a jugar. Yo lo vi, chavo, si yo no tengo problema. De que lo que. Bien. ¿Reclamaste o le reprochaste por qué te robó? Sí, exactamente, justamente por eso. ¿Qué es un menor? ¿En qué zona fue esto? En el base del parque de la gruta. Bien. ¿Vos lo conocés habitué de la tarea delictiva? No, yo lo conozco porque es vecino de mi ex mujer. Ajá. Le traté de dar una mano, darle trabajo, qué sé yo, me fui a trabajar y volví y me había robado todo. Y a decirle ese lado de la casa. ¿Robó tuviste problema vos? Sí, robó, le estaba robando una moto enfrente de mi casa, me hicieron pedazo en mi casa, ¿qué no me hicieron? Bien, bueno, y ahora también te amenazó. Yo me amenazó con una botella también, me corrió con una botella de ahí de la otra cuadra hasta esta cuadra. Bien, bueno, muchas gracias. No, porque...